Profeta Ronnie Oliveira, profeta y pastor principal del Ministerio Nueva Alianza en Santiago del Estero, Argentina. Junto a su esposa Claudia, desarrolla una gran visión apoyando a niños, jóvenes y familias enteras. Desde hace más de 5 años, comparte la palabra de Dios a través de su programa radial y las poderosas reuniones de gloria y milagros que realiza en su iglesia. Hoy con nosotros, en Celebra 2017, Profeta Ronnie Oliveira. Hoy sentimos de parte de Dios de transmitir una palabra del cielo a su vida, y estoy seguro que el Señor te va a marcar a través de esta palabra. Recuerda siempre, la palabra profética produce todo menos decisiones. La palabra profética produce todos, jamás una decisión. Quiero tomar ese tiempo a la mañana para direccionarlos, instruirlos en una palabra profética, y después tomar un tiempo para orar y también ministrar. He encontrado mucha gente diciendo: pastor, ¿por qué hay palabras que se cumplen y hay otras que no se cumplen? ¿Por qué hay profecías que salen de la boca del mismo profeta y por ahí se cumple, y sale profecías de la boca del mismo profeta y por ahí no se cumple? Recuerda, la palabra profética produce todo, jamás una decisión. Siempre vamos a hablar de parte de Dios, pero el que recibe debe tener la decisión de poner esta palabra en práctica para que esta palabra se cumpla. La Biblia dice que Moisés subió arriba de una montaña y allá de arriba escuchaba la voz de Dios, pero la gente que estaba abajo escuchaba truenos y bocina. Lo que para Moisés era la voz de Dios, para los que estaban abajo era truenos y bocinas. Eso significa que cuanto más cerca tú estás de Dios, más nítida, más audible va a ser su voz. Yo tengo algunas experiencias en relación a escuchar a Dios. Dios es un océano muy extenso, y es como yo tener un vasito de agua y decir que conozco a Dios. Conozco parte, una porción. Dios es una fuente inagotable de conocimiento, de poder, de sabiduría. Entonces, en lo poco que conozco a Dios, he percibido que cada palabra lanzada nunca regresa vacía. Y he percibido que cada vez que uno lanza una palabra profética, al otro día uno está: wow, me va a ir de bien. Y lo contrario, por ahí cuando recibe una palabra profética, al otro día, boom, viene la realidad. Boom, viene otro golpe. Pa, otro golpe. Y dice: pero pará, ayer me dieron una palabra y hoy ya se me está viniendo todo encima. Es que en un viernes Dios te da una palabra y un sábado vienen los golpes. Usted dice: pero ¿qué pasó? Si ayer Dios me habló. Te explico, es que el diablo no sabe lo que Dios hará contigo hasta que un profeta abre la boca y comienza a decir. El enemigo no sabe lo que Dios va a hacer contigo hasta que un hombre de Dios abre la boca y comienza a profetizar. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Ya los contraataques, los ataques del enemigo, es una forma de intentar frenarte para que la palabra no se cumpla. Pero como yo dije ayer, no importa el arma que lo usó contra ti, ningún arma forjada va a prosperar en el nombre de Jesús. Aleluya. Algo tenga certeza: el enemigo no sabe lo que Dios tiene contigo hasta que se te lo diga un profeta. Él no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Y cuando hablo ningún arma forjada contra ti prospera, hablo de lo que hemos vivido. Como es una mañana, quiero abrir mi corazón y transmitir algunas cosas que hemos pasado para entrar al tema que Dios nos ha puesto y nos ha permitido. Un día estaba en casa y tuve un sueño, y en ese sueño había una pelea familiar, y en esa pelea familiar
Yo me meto en medio de la familia para ayudar a separar. Separo los niños, separo la mujer que estaban peleando. Y cuando estoy sosteniendo al varón que estaba peleando en el sueño, yo miro hacia un costado para ver dónde estaban los niños y vuelvo a mirar y ya no estaba el hombre. Solo había como 6 cajones de muerto, uno a la par del otro. Y yo me despierto en el sueño, me despierto adentro del sueño. Y un niño que estaba ahí, uno de los cajoncitos chiquitito, yo escuché una voz, decía: tú tranquilo, acércate. Y dice: levántate. Y dije: no, es que me da miedo. En el sueño yo despierto, es como que era muy real. Y yo me levanto y digo: levántate en el nombre de Jesús. Y el niño se levanta, se asenta en mi pierna y me dice: pastor, quédate tranquilo que todo va a estar bien. Y me despierto. Voy a la iglesia junto a todos los sugieres, los intercesores, los obreros. Dijo: mira, tuve este sueño, así que vamos a orar. No sé con qué el enemigo va a salir, pero vamos a orar. Y prediqué sobre: ningún arma forjada, ningún arma preparada contra ti prospera. A la cuestión de una semana entra un hombre en la iglesia y dice: quiero hablar con usted. Yo le permití pasar, cerré la oficina, estoy hablando con él. Nunca lo vi. Mal por mí, porque nunca lo vi. Ahí aprendí que no hay que hacer eso. El hombre se asienta delante de mí y me dijo: mira, hace más o menos 2 años mi familia viene a tu iglesia. Oh, qué bien. Mi esposa se convirtió, mis hijos se convirtieron, todos cambiaron de vida. Wow, qué nice, le dije. Antes mis hijos me buscaban a mí, ahora buscan a Dios. Antes mi esposa me buscaba a mí, ahora busca a Dios. Wow, qué bueno. Y le dijo: qué bueno nada, me dijo. Por tu culpa, ahora ellos prefieren más a Dios que a mí. Y ahí me di en cuenta que estaba en una oficina encerrado con un hombre que estaba muy enojado conmigo. El hombre dijo: yo trabajo fabricando armas. Y hace una semana yo fabriqué un arma para ti. De hecho, hace 2 reuniones atrás yo vine a la iglesia, te tomé una foto y ya prendí una vela despidiéndote. A esa altura yo ya estaba temblando con profecía, unción y todo. Y dije: Dios mío. El hombre me mira y me dijo: pero ¿sabe qué pasa? Y comienza a llorar. El arma la tengo aquí, la saca. En esta hora usted se olvida hasta cómo te llama. Hace 2 noches yo no puedo dormir, porque yo programé matarte a ti, mi esposa, mis hijos. Total son 6 personas, me dijo. Pero 2 noches yo no duermo, porque mi hijo menor, el pequeño, yo sueño que él está sentado en su pierna y te dice: pastor, quédate tranquilo, porque no va a pasar nada. Yo me le miro, le digo: dame esta arma aquí, porque semana pasada yo prediqué: ningún arma forjada contra mí prosperará. Alabado sea el nombre de Jesús. Recibí de las manos del hombre, oré por él, eché fuera el demonio, lo bauticé. Hoy está firme en nuestra iglesia para la gloria. Yeah. Lo que quiero profetizar sobre su vida es eso: hasta aquellos que el enemigo envía para destruirte serán tus aliados para la gloria de Dios. Aquellos que el infierno quiere usar para destruirte serán usados como tus aliados para la gloria del Señor. Aleluya. Yo siento Dios aquí. Siéntate. Eso lo vivimos hace unos meses atrás. Pero nunca más recibo a nadie solo en mi oficina. Ahora yo no entendía por qué siempre. Yo no entendía, yo siempre fui muy de la gente. Entonces ahora yo bajo de la oficina,
Hay unos cinco en la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? ¿Con qué quiere hablar? Mi hermano que estaba medio convertido decía: tenemos que orar por él. ¿Por quién? Por ese hombre que entró ahí con el arma. Déjame que yo le ore. Y voy a orar con posición de mano y voy a decir: recibe, 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 recibe. Te vengo a decir de parte de Dios esta palabra: nada, nada de lo que el infierno quiera hacer en contra de ti va a prosperar. Nada, absolutamente nada, nada, nada. No estaba por hablar eso, pero alguien necesita, así que estamos en un ambiente profético. Ayúdame a encontrar el sueño de Jacob. Cuando dice que él vio una escalera y ángeles que subían y bajaban. Génesis 28. Estoy en el 27. Uno era uno más. Faltó fe. Salió pues Jacob a Becerra y fue a Arán y luego a un cierto lugar y durmió porque ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso por cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí que una escalera apoyaba en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí que ángeles de Dios subían y descendían sobre ella, y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, el Dios de Isaac. A la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será su descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra será bendita en ti. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Mira, mira, es que se me hubiera dicho Juancito de la esquina, está bien. Se me hubiera dicho Pedrito de la panadería, está bien. Pero esto es el Dios Todopoderoso que está diciendo: yo no te pienso soltar hasta que termine lo que comencé a hacer contigo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa sino un casa de Dios, puerta del cielo. Y se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto por cabecera y alzó por señal derramando aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquel lugar primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para beber, y si volviera en paz de la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Quiero que usted entienda algo: Jacob estaba escapando de la ira de su hermano. Hay momentos que tenemos que orar, pero hay momentos que tenemos que levantarnos y escaparnos por nuestra vida. ¿Qué te estoy diciendo? Hay momentos que hay que confiar, orar, buscar, pero hay momentos que necesitamos buscar estrategias de Dios. Tenemos que aislarnos de mucha situación para que la situación no nos consuma. Y en ese tiempo en que él estaba escapando, dice la Biblia que él corrió. Mira, cuando alguien está escapando de alguien, lo primero que tiene que hacer es correr, 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 correr. Y ya que su hermano estaba atacándolo mucho, dijo: yo no voy a descansar mientras no termine con él. Jacob corrió hasta que no pudo más y durmió. Y después de haber dormido, tuvo un sueño, y el mismo Dios le visitó en el sueño. Déjame decirte algo: hay gente que Dios le quiere hablar, pero solo Libán podía hablar cuando pare, se detenga y descanse para oír a Dios. Es que corriendo de aquí para allá no vas a tener
tiempo. Y si hay algo que el diablo anda usando, se llama distracción. La distracción está haciendo con que mucha gente no tenga tiempo para escuchar a Dios. Hay gente que Dios solo le puede hablar por sueño, porque cuando está despierto no tiene tiempo para escucharlo. Vamos otra vez. Dios le habló a Jacob por sueño, porque mientras estaba despierto no tenía tiempo para escucharlo. Te digo algo, es momento de despertar, de decir: Señor, habla, que tu siervo oye. Yo estoy listo para escucharte, ya sea en sueño, en visión, en revelación. Hay gente acá que Dios va a abrir sus ojos espirituales. Tú vas a comenzar a tener visiones, tú vas a comenzar a ver lo que nadie vio, sentir lo que nadie sintió. Estoy diciendo que hay una mañana de impartición profética sobre su ay, abasha, rebacaya, soriana, raya. Bendito sea el nombre de Jesús. Es que cuando miro la vida de ese hombre, la vida de él es diseñada proféticamente desde el vientre. La misma palabra dice: el mayor servirá al menor. ¿Y quién está listo para entender los diseños de Dios? Cuando sale, nace Jacob, por último, nace su hermano. Primero va con la manito atada al talón. Los que hacen la lectura dicen: ja, quiso salir primero, tramposo, quiso adelantarse a su hermano Jacob. Así le pusieron. Son personas que quieren poner nombre porque juzgan un momento de su vida, una etapa de su vida. Dice: este es fulano, un fracasado, por una etapa de fracaso. Este es fulano, uno que no avanza, por una etapa de su vida. Pero quiero decir que el momento no define quién es usted en Dios. El momento no define tu diseño. Escuche eso. Yo estaba predicando bajo un árbol porque no tenía para rentar un lugar, para alquilar un lugar. Entonces predicaba bajo un árbol. Entonces se me acerca un pastor y me dijo: la forma en que usted comenzó demuestra que no es de Dios. Yo dije, una vez más, porque creo que no te entendí. Si fuera de Dios, usted no hubiera comenzado bajo un árbol, hubiera comenzado por lo menos en un lugar, en un salón. La forma en que usted comienza determina que no es de Dios. Yo le pregunto: contésteme algo, ¿dónde nació mi Jesús? La forma como nació mi Salvador no determina la forma en que Él nació entre animales, en una matea. No determinó que Él era un fracasado, sino también allí estaba el Rey de Reyes, Señor de Señores, acostado entre gente. Anda, callazo. Aleluya, aleluya. Ya que estamos en el gancho, no tiene nada que ver con eso, pero Dios me está guiando. Ahí va. Escuche, unos tres reyes magos del oriente, es decir, no eran ni de Israel, miraron la estrella y siguieron la señal, porque hay gente de afuera que cree más en los que los reyes no eran de Israel, los reyes eran del oriente y miraron la estrella y siguieron la estrella, es decir, a donde para la estrella, allí es el destino profético, allí nace. Pero los tres reyes magos dejaron de ver la estrella cuando se metieron en la casa de Herodes. Cuando entran en la casa de Herodes, perdieron la señal de la estrella. Es que hay gente que tiene una visión profética hasta que se mete en casa de Herodes. ¿Quién es Herodes? El que quiere matar lo profético que está por nacer. Es que el techo de la casa de Herodes te impide ver dónde está la estrella que guía el nacimiento del Salvador. Pero dice la Biblia que fue solamente salir de la casa de Herodes, volver a ver la estrella, y se alegraron con gozo. Es decir, que la casa de Herodes te quita el gozo.
Pero una vez que sale de ahí y vuelva a ver lo que Dios ya te dijo, va a volver con gozo. Lo más bonito es que los reyes no vinieron con las manos vacías. Los reyes vinieron con oro, incienso y mirra. ¿Qué significa? Que cuando el cumplimiento de la palabra llegue a su vida, hay gente que tendrá que tomar aviones de diferentes partes y decir: traigo una bendición para ti, porque he visto la estrella. Era Kaduya Sobinarasa. Aleluya. La estrella marca el camino profético, pero el lugar del nacimiento marca el cumplimiento de la profecía. Hay alguien que dice: ¿cómo puede ser que de este barrio, de esta ciudad, de esta localidad pueda nacer algo? El lugar donde yo comienzo no determina quién yo soy en Dios. Oh, es que si Dios fuera contigo no estuviera siendo tan atacado. Es que por eso soy atacado, porque Dios está conmigo. Es que si Dios fuera contigo las cosas serían más fáciles. Por eso veo que Dios está conmigo, porque no es fácil. La Biblia dice: ten cuidado cuando todos los hombres te alaben. Ay, 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 ay. Me va siguiendo. No sé por qué hablé eso. No estaba acá. De hecho, no escribí nada. Totalmente profético. Te marco con esa palabra. No permita que el palacio de Herodes te impide ver tu destino profético. No permita que el palacio de Herodes te haga trabar tu destino profético. La forma en que usted comienza no determina quién usted es en Dios. Diga dos o tres: no me abandones en mi proceso, porque estoy de pasada. No me abandones en mi lucha. No vaya a ser cosa que te sorprenda después. ¿Cómo es que está sentada? Tóquele el hombro de ella. Eso, de negro, ponse en pie. Estén así sus manitos. No pierda el sueño que Dios te dio. Hay personas que te rodean que quieren sacar esto de ti, pero el Señor te manda a decir: quien te dio el sueño fui yo. Quien sueña contigo, dice el Señor, soy yo. Y va pasando tantas cosas para quitarte la visión que Dios ya te ha dado. Pero el Señor te dice: no permita que maten la profecía que Dios ha guardado en ti. Tendrás que ser valiente por ti y por muchos más. Tendrás que guerrear y pelear por ti y por muchos más. Yo te veo como alguien que traerá a la casa de Dios no uno, no dos, sino que miles. La red que está por ser lanzada hará con que traiga miles y miles y miles. El Señor te dice: no temas, no te preocupes, no mires el techo de la casa de Herodes, mire a los cielos y contemple que la estrella te está conduciendo al lugar del cumplimiento profético. Las personas que oran por ti en los próximos 3 meses verá el cumplimiento de eso. Póngase de pie ustedes dos que están ahí. Dice el Señor: traeré el cumplimiento de esta profecía. Por cuanto han abrazado lo que otros han desechado, por cuanto han amado lo que otros han aborrecido, por cuanto han guardado en el corazón lo que no era del corazón, el Señor está diciendo: los honro con esta palabra. Yo les di la gracia y la bendición de tener con ustedes alguien que traerá el milagro más grande de la Darabashuri Andará. Yo siento
Dios aquí. Yo siento Dios. Ustedes no se equivocaron, dice el Señor. Alguien que alabe a Dios porque Él es bueno. Praise Lord, my God. Siento la unción del Espíritu Santo aquí. Hey, profetizar no me hace más profeta ni menos profeta. La profecía máxima está aquí. Es la Biblia Sagrada, es la palabra de Dios. Creo mucho en los dones del Espíritu. Creo mucho en los dones del Espíritu. Pero Dios ya te está hablando. ¿Está siguiendo? Ok. Regresamos al texto. Que no era el texto y pasó a ser el texto. Porque uno sabe todo lo que va a predicar, todo lo que va a hablar, hasta que pisa esta plataforma. Uno dice: voy a entrar, voy a dar un saludo, voy a decir bienvenidos, qué bueno es estar aquí. Hasta que pise aquí. Y cuando pisa acá, no sé quién soy, no sé qué hablo, no sé dónde estoy, qué pasa, Señor. Porque un lugar donde el agua se estanca no es río, es laguna. Pero un lugar donde el agua fluye es un río. Por eso el nombre de esa iglesia es muy, pero muy profético. Muy profético. Cuando pusieron ríos de vida, lo que Dios estaba hablando es que ustedes nunca se van a estancar. Cuando pusieron ríos de vida, lo que Dios estaba hablando es que donde corre el agua siempre hay vida. Cuando pusieron el nombre ríos de vida, lo que Dios está diciendo es el agua no se estanca. Y como el agua no se estanca, cada familia de esa iglesia, cuando entra por esa puerta, no se estanca, sino que aleluya, aleluya. Es por eso que hay gente que cuando entró a ese lugar nunca más se estancó, nunca más. Por eso es muy difícil hablar de estancamiento, porque ¿cómo voy a hablar de estancamiento en un lugar donde el río constantemente está? Choque la mano a unas 10 personas y diga: estás en ríos de vida, un lugar donde no te estancas. Diga: no estás en laguna de vida, estás en ríos de vida, donde el agua constantemente está brotando, fluyendo cada día más y más. Yes. Gloria a Dios. Esto. Esta cosa solo pasa en familia. Estamos en familia. Ningún arma forjada contra ti prospera. Jacob duerme y sueña, y en su sueño él vio una escalera. ¿Cómo se dice escalera en inglés? Eso. No, si más o menos me sale el español, me va a salir en inglés. Eso que usted dijo. Él vio una escalera. ¿Qué vio Jacob? ¿Quién le hizo ver? ¿Por qué? Porque la visión de Dios para el crecimiento es escalera, no ascensor. La visión de Dios para el crecimiento, para el ministerio, para la familia, para la empresa, no es ascensor, es escalera. ¿Cómo es eso, profeta? Es paso a paso, escalón por escalón. No es que tú no sabes que yo allá en el otro ministerio hacía esto y esto y eso. Papá, tranquilo. Es que la visión de esta casa, la visión de Dios, es escalera, es paso a paso. No es que me prometieron que me van a ascender al ministerio. Me dijeron que yo voy a hablar. Es que hay gente que dice: con la forma en que tú predicas, con la forma que tú hablas, con la forma que tú enseñas, hey, tú ya eres casi una cuarta persona de la Trinidad, varón. No, es que tú estás poderoso. Es que yo veo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y te veo ahí a la par de los tres. Bendito Dios. ¿Y qué haces tú en Río de? No, yo soy un colaborador. ¿Qué hace usted ahí? No, yo soy un papá, con la unción que tú hablas acá, usted sería el pastor general de todos.
¿Sabe qué te está diciendo el enemigo? Deje de subir escalón por escalón y suba al ascensor. Pero el peligro es que cuando un ascensor se desploma, mata todo. Pero el que se cae de una escalera puede levantarse y seguir caminando otra vez. Aleluya, 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 aleluya. Bienvenido a la escalera de Dios. Bienvenido. Di conmigo: yo voy por la escalera, no por el ascensor. De hecho, hay un anuncio. De hecho, hay un anuncio que dice: en caso de pérdida de luz, en caso de apagón, busque la escalera. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo: en tu momento de crisis, en tu momento de estancamiento, vuelva a tus orígenes, a tus raíces. Oh, di conmigo: siempre por la escalera. Porque si hay un resbalón, uno se levanta, se limpia y sigue subiendo. Pero si el ascensor te desploma, cuanto más alto estaba, más imposible que sobreviva. Por eso que hay mucha gente que cuando cae no se levanta, porque Dios no levantó, lo ascendieron. Pero el justo, aunque cae 7 veces, de todas ellas lo va a levantar el Señor. ¿Qué es justicia? Es paso a paso, es escalón por escalón. No seas injusto. No quieras de la noche a la mañana alcanzar un puesto que no te corresponde. Ay, 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 ay. Ya me estoy metiendo en lío acá. ¿Cuánto quiere profecía? Ya te estoy soltando. ¿Sabe cuál es la profecía que Dios está hablando? No sueltes el propósito. No sueltes la visión. Trofeos comprados no tienen sabor. Medallas compradas no tienen gusto. Usted le pregunta de Usain Bolt: ¿cuál fue tu mejor medalla? Y él te va a decir: la que más me ha costado. ¿Cuál fue tu? Ay, ay, ay. Le iban a preguntar a David. Si estuviera un periodista hoy, él le preguntaría a David: ¿cuál fue tu mejor medalla? Él iba a decir: Goliat. Pero ¿por qué Goliat? No es porque Saúl por un momento se confundió y dijo: ¿quién es usted para pelear con ese gigante? Porque ese gigante pelea desde su niñez. Ahí se acerca el rey y dice: mira, y tú quieres que de la noche a la mañana pelear, o sea, quieres subir por ascensor. Y Davidcito dijo: no, papá, es que yo no subo por ascensor. No es que de la noche a la mañana, es que tú no sabes que mi secreto: yo maté un león, yo maté un oso, y el Dios que me libró del león, me libró del oso, me va a librar de eso. Es que yo no vengo ascendiéndome de la vida. Yo tengo batallas guardadas con Dios que solo Él sabe. Es que quien te critica no conoce tu historia, no sabe de tus peleas. Ay, ay, ay. Es que hay gente que dice: ¿cómo que este de la noche a la mañana quiere enfrentar a Goliat? ¿Quién se cree? No es quien me creo, es quien Dios me hizo ser en el secreto de mi intimidad. Es que no te vieron pelear con leones, no te vieron pelear con oso, pero te van a ver matar tus gigantes en la presencia. Wow. Es por eso que cuando le agarra la capa y le pone Saúlcito, dijo: mira, ven para acá, te voy a ayudar, te voy a prestar mi armadura. Yo creo que Dios del cielo dijo: ¿usted cree que va a llevar un pedacito de la gloria? No, porque si tú te viste con la armadura, ¿sabe qué van a decir? David ganó por la armadura. ¿Quién se lo prestó? Saúl. Y la gloria de Dios no es compartida con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. El que miraba a David y miraba a Goliat tendría que decir: esto es Dios. No agarrote suelto.
El que miraba a Goliat y miraba a David tenía que decir: esto es Dios, no es espada, no es armadura, es Dios. Y lo más curioso, que la ley de la inercia o la ley de la gravedad, o como tú quieras llamar, yo soy profeta, no astrólogo, no físico, agrónomo, veterinario. Escuche, la ley de Isaac Newton, porque estudié un poquito también. No hace falta estudiar mucho para saber que cuando una piedra te da aquí, tú caes para atrás. Le pega un ondazo, para acá, para atrás. Un palazo, un piedrazo acá, para atrás. No hay que ser muy inteligente para entender eso. Pero la Biblia dice que David le tira la piedra acá y el gigante cae con la frente al piso. La piedra le dio acá, él tiene que caer de espalda, pero la Biblia dice que la piedra le da en la frente y él cae con la frente al suelo. ¿Por qué? Porque quien tiró la piedra fue David, pero quien lo tumbó. Quien lanzó la piedra fue David, pero quien lo puso al suelo fue las manos del Todopoderoso. ¿Sabe que Dios está diciendo? Lanza la piedra, porque quien derriba soy yo. Lanza la piedra de la fe, porque quien le va a poner al suelo es el Señor. El Señor te está diciendo: no es cuestión de fuerza, no es cuestión de que tan fuerte arremesa, no es cuestión de que tan lejos va la piedra, es cuestión de fe. Si tú crees que con esto pequeño lo puede hacer, lo vas a hacer, porque no es por la piedra, es por el Dios que está contigo. Yes. Ok. Me da unos minuticos más. David le tira con la piedra y él cae al suelo. Pero ¿cómo lo mató? Con una espada. Van conmigo acá. Viajamos unos minutos antes. Goliat está por salir de casa. Pone su armadura y fila su espada. Cuando él saca filo a su espada, ¿en quién está pensando Goliat? En sus enemigos. Lo que él menos imaginaba, que el arma que él preparó Lo que él menos imaginaba que el filo que él estaba sacando era para él y no para el otro. Lo que estoy diciendo es que cada arma que el enemigo quiere usar en su contra, con esta misma arma. Segura ahí. Es que tú no sabes que por la Biblia yo tengo la unción de rebote. ¿Te explico o no? Compre el libro. No, es broma. Diga a tu vecino: tengo la unción de rebote. ¿Qué es un rebote? Tenemos un balón, le tiramos a la pared y ¿qué pasa? Rebota. Le tiro con una pelotita de tenis, pa, ¿qué hace? Se devuelve. ¿Qué sería la unción de rebote? Bendiciré os que vos bendiga y maldiciré os que vos maldiga. Lo que Dios está diciendo a Abraham: a partir de ahora, lo que quieran para ti volverán para ellos, lo que anhelan para ti volverán para ellos. Te profetizo, esta unción está en su vida. Lo que anhelan para ti volverá. Aleluya, aleluya. Di conmigo: tengo la unción de rebote. Por eso bendigo su vida. Por eso declaro el mejor tiempo de Dios, una temporada de conquista. No me entendió, te explico. Lo que estoy lanzando está regresando. Aprovecha la oportunidad, abre su boca y profetízale a alguien, porque lo que usted diga, eso es lo que va a pasar contigo. Tiene dos minutos para hacerlo. Dos minutos para hacerlo. Urramán, aquí habrá Sori era bacandaraya so de candaraya sori quebrastai.
es que hay una unción tan poderosa aquí. Yes. Tengo la unción de rebote. Suena raro, ¿verdad? Entonces ponga la unción del boomerang. Aleluya. Aleluya. Él sueña con una escalera porque el diseño de Dios es paso a paso, nivel por nivel, no ascensor, paso a paso. Gente que es ascendida de la noche a la mañana no tiene la fuerza necesaria para soportar el peso. Aleluya. Por eso que usted nunca va a entender a David si usted no entiende la historia de David. Mira, para mí siempre ha sido duro entender: su vara y su callado me infundirán aliento. Yo vengo de un hogar de golpes. Mi padrastro se emborrachaba y ¡pa! ¡Pa! ¿Quién se va a sentir alentado así? A mí me va a convencer que con su vara y su callado me van a alentar al diablo. A mí no. A otro alientar. A mí me vas a alentar con ¡pa! ¡Pa! Y dije: Señor, ¿qué es eso? Y Dios me dijo: está en la palabra. Es que, Señor, siempre que me pegaban, siempre que me exhortaban, decía: su vara y su callado me infundirán aliento. Y comencé a leer el texto y me metí en la historia. Y hablé con muchos rabinos, hablé con mucha gente de Israel. ¿Y sabe qué pasó? El texto es simple, dice así: Jehová es mí y nada. David se pone como oveja y le pone al Señor como su pastor. Dice: en lugares de delicados me hará, junto a aguas. El agua está abajo, arriba, abajo. Lo que David está diciendo es: el Señor es mi pastor. Los pastores en Israel se sentaban bajo un árbol con una vara en las manos. La vara siempre era usada para matar serpientes, para ahuyentar lobos, para apoyar, para que no se caiga. Era un arma de defensa, no un arma de ataque. Era un arma de defensa. No es que por ahí le quebraba la patita a la oveja. Un judío jamás va a maltratar la creación de Dios. Punto. Un judío nunca lastima lo que Dios creó. Es cultura de ellos, cultura. De hecho, Dios le dijo: mira, estos animales sí me ofrece, esos no, porque estos sufren mucho, estos ya no sufren tanto. Necesitaré mucho tiempo para explicarte eso. Pero David dice: Jehová es mi pastor. Y el pastor en Israel siempre se sentaba bajo un árbol, arriba de una montaña. El agua corría abajo, un montón de ovejas abajo, y el de arriba, porque de arriba, porque podría mirar mejor. La imagen que David está dando es que, así como cuido las ovejas sentado bajo un árbol arriba de una montaña, porque las puedo ver por donde va, así está el Señor. Pero la parte de que su vara y su callado me infundirán aliento, es que había momentos que cuando las ovejas estaban lejito pastando, el lobo venía despacito y se metía entre las ovejas. De ahí viene la expresión lobo entre. Y el lobo no atacaba de una, él comenzaba a mirar las que estaban débil, comenzaba a caminar despacito entre ellas, y la oveja comenzaba a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. Pero luego el pastor que estaba bajo el árbol levantaba la vara, el lobo se asustaba y se iba. Su vara y su callado me infundirán aliento. Es decir, cada vez que yo me siento en peligro, miro para ti y veo que estás listo para defenderme. Esto me alienta día tras día. Déjame decirte algo: el Señor está con las manos listas para defenderte, para
para protegerte. Yo vengo a decir a alguien: no se asuste, no tengas miedo, descanse tranquila, disfrute de esta etapa, porque el Señor está listo para defenderte, para pelear por tu causa. Aleluya. Señales 2 o 13, díselo: el Señor peleará por ti. Aleluya. Y en esa escalera había ángeles que subían, todo el tiempo, Un ángel puede hacer muchas cosas. Ángeles, mucho más. ¿Por qué no era uno? Eran varios. Porque lo que Dios dio para Jacob era tanto aquel día que un solo no daría abasto. ¿Sabe cuando estás cambiando de casa y hay que hacer la mudanza y usted dice: necesito mucha gente? Porque uno va con una caja mientras el otro está saliendo. Uno agarra una caja y otro está saliendo. Imagínense si es en un departamento y hay que subir y bajar escalera. Mientras un equipo va subiendo, otro equipo va bajando. Mientras uno va subiendo, otro va bajando. Lo que Dios está diciendo es eso: tengo tanto para ti que un solo no va a dar abasto. Va a ser ángeles que van a subir, va a ser ángeles que van a bajar. Mientras otros están bajando, otros están subiendo. Lo que Dios hará contigo quedará marcado en la historia de su vida. Lo que Dios hará contigo quedará marcado en la historia de su vida. Un ángel no va a dar abasto, serán varios subiendo y bajando. Yo puedo escuchar a Dios decir: estoy ordenando a los ángeles que comience a entregarte en el 2017 parte de lo que te toca en el 2018. Vamos a recibir una bendición anticipada. Yo puedo escuchar a Dios. Hay gente acá que le van a decir: mira, yo te tenía que pagar eso ya por mediados de 2018, pero ya te estoy adelantando, te estoy anticipando. Yo profetizo: viene un aceleramiento para di conmigo, ángeles que suben y bajan. Muchos, Dios mío, es peligroso hablar en Colombia. Muchos subiendo y bajando. Profeta, tengo unas cosas que recibí, pero más adelante Dios le va a inquietar, Dios le va a quitar el sueño. Siéntate unos minutos porque faltan pocos. Bueno es Dios y para siempre su misericordia. Él se levanta y dice: el Señor estaba aquí y yo no sabía. Es que hay gente que anda tan desesperado que ya no percibe la presencia de Dios. Es que hay gente que anda tan turbado que ya no percibe donde Dios está. Un día que no escuche su voz me desespero, me enloquezco, me tiro al suelo y digo: ¿qué pasó? Yo no me levanto de aquí hasta que tú no me hables. Mucha gente me dice: es que profeta, usted dice que escucha a Dios y para mí esto es complicado, para mí es medio raro de entender. Un pastor me dijo: es que tú dices que escucha a Dios, y él era medio tradicional, y me dijo: tú dices que escucha a Dios y que Dios te habla y que eso y que el otro. Metió la mano en la bolsa y de una forma burlándose sacó una cantidad de dinero y me dijo: esto es que para que tú me enseñes cómo escuchar a Dios, porque para mí esto es muy difícil. Yo metí la mano en la bolsa y saqué el doble y dije: esto es para que tú me enseñes cómo ser pastor sin escuchar a Dios. Porque escuchar a Dios es difícil, pero guiar un pueblo sin escuchar a Dios para mí es más difícil todavía. Ahí le dije: por eso que entiendo que tú estás tan agotado, tan cansado. Por eso que entiendo que tú tienes cara de quien vive pero está muerto. Por eso entiendo. Y comencé a darle con fuerza. Dijo: conmigo, el Señor está aquí y yo lo sé, hasta lo puedo ver. ¿Está conmigo?
se levanta y hace algo curioso. Agarra del aceite y volca sobre las piedras que estaban allí. El aceite era la moneda de cambio más fácil que había en la época. Era como el dólar de hoy. En todo lugar se acepta. El aceite servía para combustible, servía para cambio, servía para cocina, servía de medicina. Él agarra, él no sabía cuánto tiempo más se iría a escapar, pero agarró lo que tenía y volcó sobre las piedras diciendo: de ahora y más confío que estoy en tus manos. Y se acabó el asunto. Lo que me gusta de ese texto es que él estaba en un lugar que se llamaba Luz, pero él dijo: Dios me dijo que esto es mío, porque la palabra dice: la tierra en que tú estás yo te doy. Digo, si esto es mío, ya voy a cambiar el nombre. Ya no se llama Luz, se llama Betel. Lo que está diciendo la palabra es que comience a cambiar los nombres de las cosas que Dios ya te dio. Es que no, este es un drogadicto. No, ya no se llama drogadicto, se llama predicador de la palabra. Ya estoy cambiando el nombre por la cosa que Dios me habló. No, es que este se llama Fitito. No, ya no se llama Fitito, se llama Mercedes, se llama... Comience a cambiar el nombre de las cosas que Dios te ha dado. Comience a cambiar el nombre de las cosas que Dios te ha dado. Porque el proceso no te puede amargar. Dí conmigo: el proceso no me puede amargar. La Biblia habla acerca del buen vino. ¿Qué sería un buen vino? No me explique al novio ese cosa que sea disciplinado. ¿Qué sería un buen vino? Un Malbec, un Cabernet, viví en Argentina, por eso sé. ¿Qué sería un buen vino? Para usted no sé, pero para un judío, un buen vino es el que no pierde su dulzura. Porque el jugo de uva era puesto en un odre. Odre era una bolsa de cuero que se le echaba el jugo, tapaba y comenzaba a fermentarse. Y en eso que se iba fermentando, en la etapa de la fermentación, por ahí cuando la uva no era buena, el proceso amargaba y el vino era malo, amargo. Pero el buen vino era aquella uva que cuando era fermentada, procesada, no perdía su dulzura. Di conmigo: yo soy un buen vino. Los procesos no me amargaron. Es que hay gente que dice: este hermano ya no se ríe, este hermano siempre anda con la cara cerrada, este hermano no saluda a nadie. ¿Qué habrá pasado? El proceso lo amargó. Hermano, ¿por qué usted es así? Yo soy así porque mi papá era así, porque el proceso lo amargó. Pero hay gente que usted le mira y anda distinto, anda alegre, anda feliz. Y dice: hermano, usted siempre está así porque, ay, es que la vida me hizo así. Es decir, el proceso no cambió la dulzura que Dios ha depositado adentro de mí. De hecho, déjame profetizarte: el proceso no te mata, aumenta y cambia tu valor. A ver, te voy a explicar de otra forma. ¿Cuánto vale un kilo? Acá se vende docena de naranja o kilo. Docena. ¿Cuánto vale una docena de naranja acá? 6,000 pesos. Está caro, Una docena, 6,000 pesos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Voy a comprar donde vive usted. 2,000. Ok, ahorra. Ni dos ni seis, tres. ¿Tres mil? ¿Una docena, 3,000? Ok. Con una docena de naranja, ¿cuántos exprimidos de jugo tengo? Sin agua, Bien natural, bien bueno. Tres. Cuatro. Dos. Póngase de acuerdo. Ok, ni cuatro ni dos, tres. Entonces, ok. Con 3,000 pesos yo tengo 3 exprimidos de naranja. Perfecto. 3 vasos. ¿Cuánto vale un vaso de exprimido de naranja en un lugar bien finuche? A ver, 6, 10, 8. Ok,
Vamos a poner, ponemos ahí. 8. 8. Perfecto. 8,000. Son 3 vasos, 8 por 3. 24. Pero, ¿por cuánto compré? ¿Qué cambió su precio? Es que este proceso no te mata, saca lo mejor que hay en ti. Vamos de gloria en gloria, de fe en fe. Te vengo a profetizar, este proceso va a sacar lo mejor que hay en su vida. Aleluya. Tus mejores prédicas van a salir, tus mejores canciones. Aleluya. Diga dos o tres. Yo soy como la naranja, papá. Antes del proceso, 3,000. Después del proceso, 6,000 por vaso. ¿Cuánto vale un kilo de uva y cuánto vale un buen vino? ¿Cuánto vale un kilo de aceituna y cuánto vale una botella de aceite de lo bueno? Lo que te estoy diciendo es lo que cambia el precio, la fe, la unción, la vida. No es el comienzo, sino el proceso que nos va formando. Dios mío, yo siento Dios en este lugar. Gente procesada es gente que tiene una fe inabalable. Gente procesada es gente que no se dobla por cualquier cosa, por cualquier circunstancia. Más que gente que comenzó a caminar con Dios, le miraron y no le saludaron. Me voy al mundo. Es naranjita que recién está naciendo. No me hablan, no me saludan. Es naranjita que está nuevecita. Aleluya. Pero lo bueno es que cuando usted toma un buen jugo de naranja, lo primero que sale de su boca es: qué rico. Cuando usted está cerca de alguien que ha sido procesado, usted lo abraza y dice: yo disfruté del tiempo que compartí contigo. Ojalá hubiéramos vivido más cerca para disfrutar de más tiempo juntos. Cuando alguien te dice eso, ¿sabe lo que te está diciendo? Yo reconozco tus procesos y que estos procesos te hizo bien. Hey, el vino no se va a amargar. El vino no se va a amargar. ¿Sabe por qué? Porque los procesos no te vienen a matar, sino te vienen a fortalecer. Estoy hablando a gente que le han engañado, que le han traicionado, y dice: yo ya no confío en nadie, yo ya no confío en el proceso. Te amargó, y en esta noche, en esta mañana va a haber un milagro de transformación ahí. No es que, ¿sabe qué? Del día en que me han pisado, me han humillado, a partir de ese día me he plantado y ya nadie me va a pisar. El proceso te amargó. No es que cuando yo era muy simple, muy humilde, la gente hacía lo que quería, pero ya yo no soy tonto, ya no soy tonta como antes. El proceso te amargó. Mira a Jesús en la cruz del Calvario. Le decían: si eres hijo de Dios, bájate de aquí. Pero alguien le dijo: acuérdate de mí cuando entrares en tu reino. Y él dijo: mira, este proceso no me amargó. No estoy enojado, no estoy triste, no estoy mal. Hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Estoy hablándole a gente que el proceso no les quitará lo peor. El proceso te quitará lo mejor, en el nombre. Yes. Siento Dios aquí. Nevandiasoa. Vuelva a confiar, dice el Señor. Pero me han traicionado. Confía. Vuelva a levantarse de ahí, sacúdete el polvo, levanta y camina. Narás tú que andaya, sevia. Tóquele el hombro a esa hermana que está con las dos manos levantadas. Eso.
El Señor te dice: vuelva a confiar, vuelva a levantarse, vuelva a creer. Levántate en el nombre de Jesús. Hoy es el día en que Él pone en sus manos una especie de fuente, y veo esta fuente llena de frutos, y veo que esos frutos estaban guardados por un tiempo, porque tú no se creía digna de dar lo que Dios te dio. El proceso te fue lapidando y te fue formando de tal forma y de tal manera que algunas personas quieren hacerte creer que tú ya no puedes hacer lo que tú haces para Dios. Pero el Señor te dice: es hora de levantarse de esta posición, de esta postura. Vuelva a confiar, a abrir su corazón, porque dice el Señor: yo no voy a permitir que te vuelvan a manchar, no voy a permitir que te vuelva a entristecer. El Señor te dice: te vuelvo a dar un espacio donde yo voy, me voy a glorificar en su vida, me voy a glorificar en su casa, y tendrán que ver los de lejos, los de cerca, que Dios no te ha soltado en medio a tu proceso, en medio a su crisis, que en esta etapa de su vida irás de gloria en gloria, de victoria en victoria. El tiempo de la crisis para ti se acaba hoy, y el tiempo de gozo vuelve adentro de su casa. Hay alguien que puede glorificar a Dios aquí. Yes. Levántate en el nombre de Jesús. Aleluya. Esta es tu casa, dice el Señor. Esta es tu casa, dice el Eterno. La Biblia dice que David fue ungido en presencia de sus hermanos. El Señor me dijo que los de tu casa tendrán que reconocer lo que Dios te dio. Llegan días donde el reconocimiento vendrá adentro de la casa. Si acabó eso, que los de afuera te reconocen, los de adentro no. Rebando que asebias hay. El reconocimiento vendrá de adentro de su casa. Es que en la casa de Dios tiene gozo, pero cuando regresa a tu casa se acaba el gozo. El reconocimiento vendrá adentro de su casa. Estoy hablando a personas que tienen que esconder las cosas, porque hay gente que está metida en droga, y que si tú no escondes, vende lo que tú tienes, que te ha costado tanto para consumir. Y el Señor te dice: estos tiempos están con los días contados, porque estás bajo la promesa que dice: tú y tu casa servirá al Señor, tú y tu familia servirá al Señor. El que hoy sirve al enemigo, mañana tendrá que servir al Dios del cielo. Remahanda hayasón. Siento Dios aquí. Te prasto que vianaya sori canarayas. Siento Dios aquí, aleluya. La Biblia dice que cuando la mujer iba a dar la luz, cuando iba a nacer el niño, esperaban uno, pero he aquí que eran dos. Esperaban un bebé, pero he aquí que eran dos. Cuando iba a dar la luz, esperaban uno, pero vino dos. La Biblia habla de Tamar, que cuando Tamar fue a dar la luz, la partera esperaba uno, pero vino dos. Lo que Dios me dijo es esto: llegan días que tú esperas uno, pero todo lo que tú esperas te voy a dar en doble. Todo lo que tú esperas yo voy a traer en doble. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Todo lo que tú esperas yo te voy a soltar en doble. Esperaba una, te voy a dar de a dos, dice el Señor. Lo que tú esperabas de a uno te voy a soltar de a dos. Bendito sea el nombre de Jesús. Si acaba eso, que los de la misma casa por ahí se te levanta en contra, se te levanta encima, vendrá el reconocimiento de su familia. El esposo tendrá que reconocer a la
la esposa. La esposa tendrá que reconocer al esposo. Y te dice más el Señor: ay, Dios va a provocar situaciones, va a armar escenarios, plataformas adentro de su hogar para que el nombre de Él sea glorificado. No se asuste cuando alguno comenzara a decir: yo no entiendo qué me pasa, no sé lo que está pasando, es que todo se me viene abajo. Tú tranquilo, es Dios armando el escenario para usarte para un tremendo milagro adentro de tu remanda caravaya. Sorry, que yo puedo ver Dios armando el escenario para ti. Todo lo que tú esperas de a uno vendrá de a dos. Es que la Biblia no da mucho detalle, pero ven conmigo acá, escuche eso. La mujer sunamita, cuando mira al profeta, le dice a su marido: este es un hombre de Dios, hagámosles un aposento alto y que haya ahí una cama, una mesa, una silla y un candelero. ¿Cuántas camas? ¿Cuántas sillas? ¿Cuántos candeleros? ¿Con quién andaba Eliseo? ¿Con? ¿Y dónde dormía Jessy? De hecho, cuando viene el profeta, dice: Jessy, ven para acá. Veo que esta mujer es solícita con nosotros. No dice conmigo, con nosotros. La verdad, lo que la mujer hizo no fue una. La Biblia da énfasis, marca la del profeta. Tanto que cuando ella viene a visitar al profeta, ella se para en la puerta de la habitación del profeta. ¿Te acuerdas de eso? La Biblia enfatiza la habitación del profeta. Pero por lógica, ella no hizo una, ella hizo dos. Es por eso que cuando el profeta dice: ¿qué necesita ella? No tiene hijos. Por la primera serás madre. Pero allá adelante el hijo muere. Por la de Jessy, tu hijo va a vivir. Lo que trato de decir es que ahora no vendrá de a una, vendrá de a dos. Conmigo, nada se va a perder. No, tú no serás conocido por el hijo de fulano. Tú serás conocido por lo que Dios te ha dado. Tienes algo propio que Dios ha depositado en ti. Ya no van a decir: no, es que él está donde está por el papá, está donde está por eso, está donde está por aquello. No, tú tienes una historia, y la historia es de alguien que camina con Dios. Te manda decir el Señor: yo estoy escribiendo todo lo que tú vas a vivir en los próximos años. Hay una unción profética que se apoderó de ti. Por eso lo profético para ti es tan atractivo. Por eso lo profético para ti es tan llamativo. Hay una unción profética que se apoderó de ti, y esto va a caminar contigo. Yo veo 4 años en su vida. Los próximos 4 años, dice el Señor, yo voy a pegar una acelerada. Yo voy a pegar una acelerada en tu ministerio, en su vida. Yo voy a pegar una acelerada en lo que voy a hacer contigo. El Señor te manda a decir: hey, yo vi cuando le han perseguido a tu papá, yo vi cuando le han tirado piedra, y vi cuando tú fuiste a la habitación llorando, diciendo: Señor, si supieran que en él no hubieran dicho lo que dijeron, no hubiera apedreado como apedrearon. Y el Señor te manda a decir: yo te he dado un guerrero adentro de tu casa, adentro de tu hogar. Yo te he dado un guerrero. Remandiaste que habías ahí. El Señor manda hablarte y manda decirte: la unción apostólica. Tóquenle el hombro.
la unción apostólica de Pandi Kevin Kayaso que el Señor derramó sobre ti recayó sobre los hombros y se ha convertido en unciones, diferentes tipos de unciones. Dice el Señor que en aquel ministerio me voy a mover en lo profético, en lo apostólico, en lo pastoral, en lo evangelista, en lo de maestro. Yo veo los cinco ministerios Dios aplicando adentro de la casa, adentro de cada área donde van a andar. Y dice el Señor, el tiempo de la crisis han pasado, el tiempo de los golpes han pasado. Y dice el Señor, Él ha sido para ti como un bastón, como ayuda, como soporte, como paz. Cuando mucha gente comenzó a tirar de aquí para allá, tú decías, mira, yo sé que hay gente que ora por mí, que busca por mí. Vi que mucha gente te soltó por un tiempo, pero dice el Señor, los que te soltaron por un tiempo tendrá que ser testigo de cada palabra profética que Dios habla a través de ti, para ti. Esta casa alimentará apóstoles, profetas. Esta casa alimentará miles de mande acá y a Soa. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia. Lo que Dios hará contigo los próximos 4 años serán los 4 años del destrabar, los 4 años del arranque, del avance. Rimandias tejas, ayatevia. Tú mirarás con tus ojos y verás el cumplimiento de esta palabra y de esta profecía. Recíbala y arrebátala en el nombre de Jesús, porque el Padre te la suelta. Alguien que alabe la gloria de Dios, alguien que alabe la gloria. La gloria de Dios. Era más que nada. Bendito sea el Dios del cielo. Bendito sea el Dios del cielo. Yo puedo escuchar muy claro. La deshonra se fue. La deshonra se fue. La deshonra se fue. ¿Ha escuchado hablar de Nabal? La Biblia. Nabal, esposo de Abigail. Muy bien, eso. ¿Ha escuchado hablar de él? Él quería deshonrar a David. Porque David dijo, vaya y diga a Nabal, no he traído paz a la ciudad no está en guerra, a la ciudad. Dile a él que le deseo paz y que todo va bien, dile a él que todo está tranquilo. Y en otras palabras, mira, por mi culpa, la ciudad no hay pelea, no hay crisis, no hay guerra, no hay filisteo, no hay nada. Entonces dile a él que solo mande un par de cebada, pan, queso, esto, el otro. Cuando van los enviados de David, Nabal dice, ¿quién es David para que saque de lo mío y le dé a él? Solo eso, ¿quién es David? Se acercaron los muchachos y dice, mira David, ¿y la comida? ¿Sabe qué dijo? ¿Quién eres tú? Y David dijo, muchachos, afilar las espadas porque vamos en contra de él. La deshonra desató muerte. Y cuando están yendo a la casa de Nabal, Abigail, la esposa sabia, la sabia edifica su casa. Agarró el canasto y vino humillándose y dijo, mira, perdone la necedad de mi esposo. Porque sabemos que todo lo que haya es culpa tuya. Aquí está, recibe esta humilde ofrenda de gratitud. Y David dijo, ok, por ti yo le perdono. Pero 10 días después, Nabal murió. David perdonó la deshonra, Dios no. Mete su manito hacia arriba. Diga, honro a mis pastores, a mis líderes, a mi casa. Honro a la casa de Dios. Porque la honra produce vida. Por eso el tema de honra en la Biblia es muy fuerte. Porque la Biblia dice así, el que le da un vaso de agua, agua fresca, fría, dice así. Sí. La versión John Ferreira de Almeida, la versión King James, la versión Reina Valera 1960.
El que da un vaso de agua fresca o fría a un profeta no pierde recompensa de profeta o recibe recompensa de profeta. ¿Cuánto vale un vaso de agua fría? ¿Cuánto? Aquí estamos en Israel, 2000 años atrás, calor, arena, desierto. ¿Dónde consigo un vaso de agua? ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Que cuando usted le honra a un profeta, lo que recibe el profeta, recibes tú. ¿Qué es lo que tiene un profeta? Credibilidad. Él habla y la gente le escucha. La mujer del pozo, ¿cuánto marido tenía? Y al actual no era. ¿Quién creía a ella? Nadie. Pero le dio un vaso de agua a Jesús. Ella va a la ciudad. Él dice: encontré el Mesías. Toda la ciudad la cree. Porque lo que tenía Jesús por el vaso de agua. Yo profetizo: recibirás honra de profeta, credibilidad. Abrirás la boca y la gente lo va a tomar, lo va a recibir. Yo profetizo esa palabra sobre ti. Va a ser necesario solamente abrir la boca y decir: mira, me dijo el Señor. Y ya todos van a agachar la cabeza. Viene una unción de credibilidad. ¡Hey! El Señor te dice: hija, para cada persona que te ha deshonrado, para cada persona que te ha deshonrado en ese tiempo, tengas paz. Yo te veo llorando, dice el Señor, cuando tú decías: yo no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me llame, yo no quiero hablar con nadie. Yo creía que tenía amigas, creía que tenía gente que me amaba, y pocas, poquísimas fueron las que estuvieron contigo en tu peor crisis, en tu peor momento. Y el Señor te dice: yo te vi gritando allá adentro de su habitación. Qué difícil es contar con la gente, porque parece que cuando todo va bien, todos están con nosotros, pero cuando vienen los golpes, ya más de uno no está, dice el Señor. Yo estoy dándote honra, provocado por algunas personas que han dado de honra, dice el Señor. Remanda, rabacaya, aleluya. No es que el lugar te va a bendecir, tú bendices el lugar. No es que no, tal ciudad me bendijo, tal nación me bendijo. No, tal nación fue bendecida, tal lugar fue bendecido, porque tú eres la que porta la bendición. Estoy sacando la deshonra, estoy sacando la vergüenza. La credibilidad está en ti, porque cuando abre la boca y dice: así dice el Señor, es la palabra de una profeta, no la palabra de un cualquiera. Rama Maya Sheker Yanara, era Maya Sori Kebiasa, era Maya. Es por eso que hay mucha gente que tú conoces que de un momento a otro se le cerró todo, se le estancó todo. La deshonra produjo que muchas cosas para ellos fueran se apagando. A partir de hoy, cuando tú abras la boca y diga: libero una palabra de bendición, libero una palabra, todo lo que estaba cerrado se le va a abrir, porque por la bendición de un profeta, la ciudad será. Yo siento Dios aquí. El Señor me diga que te lea ese texto. Yo no tengo idea qué dice ahí. Oseas. Siento el Señor en ese lugar. Oseas. Gloria a Dios. Libro del profeta Oseas, capítulo 12. Libro del profeta Oseas 12:13. Oseas capítulo 12, versículo 13. Por un profeta, mira, Dios mío, por un profeta hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. La unción profética hace subir y guarda. Dice el Señor: tienes esta unción de hacer las cosas subir
y guardar. Por un profeta Dios levanta y por un profeta Dios guarda. Por un profeta Dios levanta y por un profeta Dios guarda. Hay profeta en esta casa. Por un profeta Dios levanta y por un profeta Dios guarda. Por un profeta Dios levanta. ¡Hey! Yo profetizo, por un profeta Dios levanta. Serás levantado por la unción profética que hay aquí y serás guardado por la misma unción. Rima calla se que vinara su. Ey, ey, ey. Y conmigo lo profético. Levanta lo profético. Guarda. Declaro guardado todo lo que tú tienes bajo una palabra profética. Tus hijos están guardados bajo una palabra profética. La profecía la guarda, ella te esconde, la profecía, ella te hace subir. Ay, ay, ay. Génesis 3:15 dice así: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente de ella y tu simiente. Ella te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en él. Es la primera profecía que habla acerca de Cristo en la Biblia. Es la primera vez que aparece la figura de Cristo en la Biblia, representando que Jesús aplastaría el diablo, que Jesús pisaría sobre la fuerza opresora del enemigo y lo aplastaría. Pero dice que la simiente de la mujer nacería, hablando acerca de una mujer que daría la luz al Mesías, al Hijo de Dios, etc. Pero así como Eva representaba a todas las mujeres, la simiente de Eva simboliza todos los hijos. Así como la serpiente simboliza la el diablo, la simiente de la serpiente simboliza los demonios. Lo que la Biblia está diciendo es que cada niño, cada hijo que nace, nace bajo una profecía. ¿Cuál profecía? Nació para aplastar la cabeza a la serpiente. Por eso que el diablo se levanta tanto en contra lo suyo. Cuando usted estaba embarazada, ya Dios le dio una profecía. ¿Cuál profecía? Este niño que va a nacer, esta niña que va a nacer, nace bajo la palabra que nació para aplastarle los planes al enemigo y al infierno. Si hay alguien aquí que es resultado de esa promesa, te vengo a profetizar: naciste para arruinarle los planes al enemigo. Yo voy a decir por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando diga reciban, tú vas a saltar, vas a recibir y le va a pegar una pisada al infierno. Si hay un lugar que el enemigo tiene que estar, es bajo la planta de tus pies. Por eso Dios me dio 43, 44 para pisar con más fuerza. Usted que tiene el pie grande, tú tranquilo, es que nosotros hacemos más daño en el infierno. Por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, profetiza esta promesa sobre tus hijos. Los hijos de tus hijos ya nacieron bajo esta profecía. Le van a aplastar, le van a arruinar los planes al enemigo. No nacieron para droga, para alcohol, no nacieron para delincuencia, no nacieron para el homosexualismo, el lesbianismo. Ellos nacieron con propósito. Recíbalo. Yes. Ahí va la segunda. Por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, recíbalo. Aleluya. Esta tercera va a ser diferente. Antes de entrar en la tercera, vamos a hacer una activación profética. Por un profeta hizo Dios subir. Yo creo en los actos proféticos. Muy poco, no soy místico. Si usted busca todas mis prédicas en internet, no soy místico, pero creo en actos proféticos. Le ataron el cinturón a Pablo y decían: mira, así te van a prender cuando entres en Jerusalén. Le agarraron un poco de sal, le tiraron a las aguas y la sanaron las aguas. Agarraron un palo e hizo flotar un hacha. Moisés, por un acto que hizo, Dios le dijo: no entra más en la tierra. Porque Dios le dijo: hable a la. ¿Y qué hizo él? ¡Pah! Pero ¿por qué algo tan simple? Dios le dice: no entra. Porque el agua le había dado de bebé y usted nunca puede maldecir lo que te bendijo.
Hay gente que pierde bendición porque golpea lo que le bendijo, porque habla en contra lo que le bendijo, porque se levanta en contra lo que le dio de bebé. Yo sé que más de uno le va a costar dormir después de esa palabra. Es que me dar de bebé es me dar de la palabra. Jamás pega a tu pastor que te alimentó. Jamás pega a tu líder que te dio de bebé. ¿Por qué? Pegar eso es maldiciones. Es no entrar a lo que está diciendo la Biblia. Hay muchas. Mira. Vamos despacio. Hay muchas cosas, ¿verdad? Para un día solo. Entrar en la tierra es una promesa. Hablar a la roca es una orden. Pegarle a la roca es una actitud. Dios le dijo: por su actitud de ofender, de lastimar lo que te bendijo, perdiste una promesa. Hay mucha gente que pierde promesa por pegar a los que los bendijo. Yo te estoy dando de beber. El pastor te da de beber. Esta iglesia, tu líder te da de beber del agua de la vida. Por eso hablar en contra de él es pegar la roca. Y por eso mucha gente pierde promesas. Fuerte el asunto, ¿verdad? Creo en los actos proféticos. No sé cómo llegamos aquí, pero llegamos aquí. Yo voy a decir: este año te extenderás, el próximo año te extenderás, los próximos años te extenderás a la derecha y tú vas a la derecha. Estamos. Por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, profetizamos que así en 2017, como en 2018, te extenderás a la derecha. Usted vio que hay gente que como que está ahí. Yo no voy y nadie va. Empújalo. Pero también te va a extender a la izquierda. Aleluya. Acelera. Gloria a Dios. Yo profetizo que 2018 está en la puerta. 2018 nos extenderemos hacia adelante. ¡Hey! Bienvenido 2018. La mejor etapa de mi fin. Rebacaraba. Sorie. Basuria Daraya, di conmigo: 2018 va a ser la temporada de conquista, de conquista. El 2017 yo proyecté, pero el 2018 voy a conquistar lo que yo proyecté. Alguien está conmigo. Aleluya. So 2017 fue proyecto, 2018 va a ser conquista. Yo sé que suena como una frase armada, pero no. Es una temporada de conquista. Dios abrió sobre ese ministerio una temporada de conquista. Pastor, ¿qué es esto? Es que proféticamente a donde pongo el pie será mío. Ten cuidado por donde anda pisando, porque donde tú pisas va a bendecir el lugar. Es por eso que nosotros no vamos a la discoteca, porque si no va a estar bendecida la discoteca. Por eso no podemos pisar a cualquier lugar, porque donde pisamos el Señor prospera. Mira, yo no sé si usted es como yo, que por ahí entra una tienda, un mall y está vacía, pero usted entró y comenzó a llenarse. Yo dije: oh, voy a comprar un pantalón ya que está vacía la tienda. Mira, si los dueños de la tienda fueran un poquito más inteligentes, te hubiera dicho: te voy a pagar $50 para que te pare acá una media hora, porque el hogar se va a llenar. Es que vamos por un tiempo de ahí va. Recíbalo.